México es uno de los 10 países con la mayor producción de café de todo el mundo. Y hoy vamos a probar 3 cafés de diversas regiones de ese país. Bienvenidos a un nuevo video del Señor Cafeína. Mi nombre es Gerardo y soy bebedor de café profesional. Con este video damos inicio a las reseñas de café, donde probaremos y conoceremos juntos cafés de todo el mundo y así guiarte en los miles de productos que hay allá afuera en el mercado y puedas encontrar tu taza de café ideal. En esta ocasión me dejé asesorar por la gente en Instagram y me recomendaron estas 3 marcas: Oxychem, que es café de Nayarit; tenemos Café Influyente, que es de Guerrero; y 1212, que es de Veracruz. Antes de comenzar, me gustaría aclarar 2 cosas. La primera es que no soy catador profesional, así que me declaro completamente incompetente para hacer una cata como se debe de hacer. Sin embargo, voy a tratar de hacer una prueba y una review bastante seria, pero con mi propio método. No esperen un método profesional, aunque sí me gustaría aprender a hacer catas como se debe hacer, de manera profesional. La segunda cosa que quiero resaltar es que no me regalaron estos cafés para promocionarlos de ninguna manera, ni nada en absoluto. Estos productos los compré con mi propio dinero, así que espera una reseña bastante imparcial de cada uno de ellos. Con esto dicho, pues manos a la obra. Huele como a tierra, como pasto mojado. Ese olor tiene un nombre, pero no me acuerdo. Listo, ya tenemos nuestro primer café de la cata del día de hoy, o de la reseña del día de hoy, mejor dicho, donde vamos a probar Café Influyente de Guerrero. Debo decir que todavía no tengo un olfato ni un gusto muy bien entrenados, pero estoy tomando muchísimo café para poder sensibilizar mis sentidos. Huele muy bien, como pueden ver es una taza bastante limpia. Tiene una acidez neutra, tiene un poquito de amargor, este que te deja detrás de la lengua, te pone un poco áspera la lengua, pero muy poco en realidad. Sabe bien, tiene un tueste medio que no lo hace muy amargo, no lo hace muy ácido tampoco. Logro identificar un poco de chocolate y unas notas a almendra como caramelizada. Es algo como azúcar moreno o caramelo. Bastante recomendable, ¿eh? En resumen, el Café Influyente es una buena opción si te gusta un café ligero con notas frutales y algo de nuez y caramelo. En el sitio web de esta
marca www.influyente.mx, vas a encontrar toda la información. Tienen una tienda en línea en donde puedes ver toda la trazabilidad del café. La verdad es que te ofrecen bastante información. Puedes comprar esta bolsa de 500 gramos en 199 pesos, lo cual tiene un precio bastante competitivo y razonable en cuanto a calidad y precio. El sabor es bastante bueno. Yo casi me lo termino. Y pues vamos a probar el siguiente, ¿no? Ahora toca el turno de café 1212. Este café tengo muy altas expectativas de él porque muchísima gente me lo recomendó. Me hablaron maravillas de este café, ni siquiera lo he abierto. Lo quería dejar especialmente para esta ocasión. Según la etiqueta, dice que este es un café premium que tiene su origen en la zona de Naolinco, Veracruz, a una altitud de 1.105 metros de altura. Y se caracteriza por ser un café con notas de mora, frambuesa y arándanos, pera, mantequilla y al final un toque especial de miel de agave. Es súper descriptivo. Pues vamos a probarlo, ¿no? ¿Les parece? Tengo que decir que todas las recetas son exactamente la misma para poder igualar las condiciones. Tiene poco aroma, ¿eh? Cuando abres una bolsa de café, despide todos los aromas que contienen. Y a pesar de que viene perfectamente empaqueado en esta bolsa oscura, lo cual es bastante bueno, y cuenta con una válvula de una sola dirección para no dejar entrar aire y sí que podamos sacar todo el oxígeno. No despidió mucho aroma, ¿eh? Los granos en general tienen una buena uniformidad, por lo menos este pequeño lote que saqué. Vamos a ver qué tal los demás. Al igual que la taza anterior, no despide tanto aroma como otras marcas. Quizás eso se debe al tostado, porque aunque no encontré información en la página ni tampoco aquí en el empaque, me parece que es un tostado medio. Vamos a probar. Según la marca, se caracteriza por tener notas a mora, frambuesa y arándanos, pera, mantequilla y al final un toque especial de miel de agave. Yo creo que es bastante descriptivo, sin embargo, no encuentro esos sabores tan marcados en la taza. Quizás deba probarlo con otro método, pero de hecho en la página 12 con letra y luego 12 con número, 1212.mx, menciona la marca que se puede preparar en prensa francesa, en espresso o incluso en cafetera eléctrica. Y debo decir que tenía muy altas expectativas de este café. No es malo, pero sí me queda de ver un poco. Creo que le falta cuerpo. Le falta un poco más de acidez. Lo siento muy redondo, como dicen los que saben. Es decir, una taza como muy plana en cuanto a acidez, sabor. No encuentro estos sabores que mencionan. Ahora, esto es mi gusto. Debemos recordar que el café es una experiencia personal y es una cuestión basada en los gustos. Entonces, para mi gusto, quizás es una taza que no me fascinó, no me cautivó, pero puede ser que si a ti te gusta un café sencillo, un café con baja acidez, bajo amargor, seguramente esta es tu taza. También mencionan en el empaque y en la página de este producto que proviene de la variedad típica, que prácticamente es la variedad original, es la madre de todas las demás variedades del café. De aquí se desprenden todas las otras mutaciones. Es la variedad original que surge en Etiopía
y se cultiva principalmente en el sur de América y en el sur de África. Bueno, pues, ¿qué les parece si probamos la última taza de café? Y vamos por la última prueba del café Osichem, espero estarlo pronunciando correctamente, que proviene de Nayarit, en Colima. Dice el empaque que tiene un tueste medio oscuro y produce balance entre dulces y amargos. Tiene notas de almendra y azúcar caramelizada. Es excelente para bebidas con leche. Cuando dice eso, normalmente los empaques es que el tueste es bastante oscuro y tratan de ocultar algunos defectos. Y eso se consigue perfectamente preparando bebidas con leche. Pero vamos a ver. Cuenta con certificado kosher y es perfecto, dicen aquí, para cafeteras de filtro, prensa francesa o precoladoras. Las precoladoras son esas máquinas grandes como cafeteras industriales, pero a diferencia de las industriales cuentan con un mecanismo similar a las cafeteras de espresso, donde el agua a presión está haciendo el trabajo de extraer el café y sabe mucho mejor que las cafeteras industriales que están quemando el café todo el día. Esta bolsa es de 454 gramos y me costó 125 pesos. Este es el más económico de todos y no encontré mucha información en su página. En realidad, su página es bastante sencilla. Es www.osichem.mx. Hay algo de información acerca de unas cápsulas, pero tampoco eso me dio buena espina porque normalmente los cafés o los productores de café de especialidad están un poco en contra de las cápsulas, pero de nuevo, no quiero descalificarlo sin antes probarlo, así que pues vamos a comenzar el ritual de nuevo, ¿les parece? Tiene un aroma mucho más intenso que los otros dos y eso probablemente se debe por el tipo de tueste que dice medio oscuro. Los otros dos eran un tueste un poco más claro. La uniformidad del grano. Sí veo algunos defectos. Sacando este lote, este pequeño lote, me encuentro algunos granos rotos y por aquí hay uno que se ve un poquito podrido, de menor calidad que el resto. Sin embargo, estos aspectos visuales sí es importante observarlos y considerarlos, porque sí pueden cambiar el perfil de la taza. Perfecto, ya tenemos la última taza para nuestra reseña y como podemos ver es una taza un poquito más oscura que las otras dos. Huele como a madera, como la cáscara de la nuez. Creo que huele algo dulce, percibo un aroma algo dulce. Vamos a probar. Efectivamente tiene un sabor como almendra, como nuez. Todavía no soy tan bueno para identificarlo, pero me parece que tiene un sabor similar a eso. Es bastante más ácido. Logro sentir la acidez aquí. Me deja la base de la lengua muy áspera. Es un poquito más fuerte que los otros dos, más intenso. El perfil de sabor, no sé si me agrada tanto. Probablemente quienes disfruten de tostados más oscuros, es una excelente taza, es una excelente opción. Aunque con el pasar del tiempo, te arroja una sensación, no sé si eso es lo que se conoce como retrogusto,
pero te arroja una sensación un poco más quemado, a quemado. No demasiado. He probado cafés súper quemados y no llega a ese grado, pero sí te deja esta sensación un poquito más intensa, más fuerte. Es un buen café, definitivamente. Es mucho mejor que el café soluble. Y no es que tenga nada en contra del café soluble, pero estoy preparando y estoy investigando acerca de cómo se produce el café soluble y les va a sorprender que lo que menos tiene es café. Tiene un montón de cosas entre químicos y otras cosas añadidas. Y siempre un café de estos va a ser mil veces mejor que cualquier café soluble, de cualquier marca, ¿eh? Si llegaste hasta esta parte del video, te quiero felicitar y dar las gracias. Espero que lo hayas encontrado útil y divertido. Ojalá que te haya aportado algo para encontrar cuál es la marca de café que más te gusta. A mí, en conclusión, en realidad no quiero hacer esto porque este video es más una reseña para conocer el sabor de cada una de estas marcas. No es una competencia, no se trata de ver cuál es mejor. Lo que recuerden, lo que para mí es mejor, para ti podría ser muy malo. Sin embargo, pues si debo escoger ¿cuál de estos tres es mi favorito? Creo que me quedo con el café influyente de Guerrero. Es una taza brillante, tiene mucha claridad, tiene poco aroma, pero tiene muy buen sabor. El perfil de sabor de esta taza me gustó muchísimo. Tengo que decir que el café 1212 tenía muy, muy, muy altas expectativas. La gente me había hablado maravillas de él. Sin embargo, me quedó a deber un poco. Voy a probarlo en la moca italiana porque deben saber que con cada método de preparación vas a obtener sabores muy diferentes. Incluso con la prensa francesa, si probamos otro ratio de preparación, vamos a poder extraer otras notas. Voy a seguir haciendo experimentos con estos tres bebés. Tengo que decir que el que menos me gustó fue este café Osichem. Es buen café en cuanto a precio, pero puedo decir que me quedo con estos dos, aunque el café de Guerrero en este momento fue mi favorito. Visiten las páginas de cada uno de ellos para que encuentren más información. Los tres los compré en Amazon. Sin embargo, Café Influyente y 1212 se pueden comprar en sus sitios web. Este café no lo encontré, no encontré tienda en su propia página, pero lo encuentras por tan solo 125 pesos. Este cuesta 200 pesos, que es el doble más caro que este, porque este es de 500 gramos, que también cuesta 199 pesos. Espero de verdad que este video te haya gustado, te haya entretenido y sobre todo te haya inspirado a comprar y a hacer experimentos con tu café, con diferentes cafés, y que te haya dado una buena idea para que tú puedas juzgar por ti mismo tu café. Ojalá que me puedas regalar un like, te suscribas a mi canal, sígueme en redes sociales, me encanta saber de ti, me encanta que me cuenten acerca de cómo preparan su café, me encanta saber de qué cafés tienen en la zona en donde viven. He estado platicando con gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Guatemala, de Puerto Rico. Les mando un saludo a todos los que se me han acercado para platicar. Me da mucho gusto conocerlos. Déjame ahí abajo en los comentarios si quieres que haga nuevas reseñas acerca de otros tres cafés. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.